Dios te bendiga. Mi nombre es la pastora Rode Barranco. Vamos a estar hablando sobre los hábitos de Jesús. ¿Y qué son los hábitos de Jesús? Las cosas que Él hacía diariamente. Muchas veces como seres humanos pensamos que con comer, dormir, trabajar es más que suficiente. Pero como hijos de Dios hay más. Hay más que aprender, hay más que aportar, hay más que hacer en la obra de Dios. Yo te invito a que conmigo veas estos videos y comiences a ponerlos en práctica para que tu vida sea transformada por la palabra de Dios. Y continuando con los hábitos de Jesús, vamos a hablar del hábito número 14, y es que Jesús daba prioridad a la familia. Debemos recordar que Jesús era conocido por el hijo del carpintero, el hijo de María y de sus hermanos. Jesús tenía esa profesión. Pero Jesús hablaba mucho sobre este tema. Decía: dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y es que la familia es el lugar donde se forman los valores, se forman los hábitos para ser hombres y mujeres de bien. En estos tiempos donde esos valores se los queremos que se los den las escuelas, las iglesias, y aún a veces la calle, ya sé que estarás pensando, pero es que no sabes lo difícil que es criar hijos y trabajar. Pero es que tú eres el encargado de enseñarle a Dios y la palabra a tus hijos. Cuando tú tomas un pequeño momento antes de comer, antes de cenar o antes de dormir con ellos para leer la Biblia, para orar, tú le estás enseñando tu fe. No es que tú simplemente lo hagas tú aparte, es que tú tienes que enseñarle el camino. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir es enseñar, es poner en práctica lo que ellos están viendo de ti. Ahora, ¿qué están viendo tus hijos de ti? Ve con ellos a la iglesia, canta salmos, bendice a Dios con ellos y enséñales a ser hijos de Dios, a que tengan identidad y a que se comporten como tal donde quiera que estén, no dejándose influenciar por las cosas del mundo, sino siendo ellos cambiadores de circunstancias, influenciando el mundo con la palabra de Dios. Dios te bendiga. De ser como Jesús. Y para ser como Jesús teníamos que conocer los hábitos, la cosa que Jesús hacía. Pero no solamente que hayan sido de bendición, que los pongas en práctica. Recuérdate que pasamos de la teoría a la práctica porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser portadores de su palabra, portadores de buenas nuevas. Tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. Somos hijos de Dios. Dios te bendiga.